¡Uy! Se vienen cositas. Es mentira, ¿vale? Vamos a hacer un entreno normal y corriente. Vamos a hacer una pequeña rutina de espalda. Vamos a hacer una rutina de espalda con lo que tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer algo con algo que no tenemos, ¿vale? Sencillo, creo que todo el mundo debería entenderlo. Vamos a hacer cuatro ejercicios. Si se me ocurre alguno de camino, perfecto, ¿vale? De momento estos son los que me he acordado. Ha sido, pues eso, los he hecho ahora en un momentillo, la verdad. Antes de empezar. Uy, cállate, señora. Un segundito, que está aquí el Google. Hace su chimba. No te hagas chimba, Google. Y lo menos juego contigo a las veces. Muy bien, pues Pedro, claro que sí. Muy bien. Y nada, lo dicho, haremos hoy un poquito de espalda, ¿vale? Empezaremos con un remo a una mano. Tengo que decir que a nivel agujetas estoy un poco molido, pero eso es guay, la verdad. Me gusta. Hola, Amanda, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y luego será todo remos, ¿vale? No vamos a variar mucho. Van a ser remos que sea una mano. Luego vamos a hacer el pullover, ¿vale? Pullover. Y luego haremos, pues, remo invertido. Y luego remo normal, ¿vale? Así que haremos tanto uno como otro. Me gustaría hacer, gente, me gustaría hacer alguno al pecho, pero no tengo, ¿vale? Sería muy complicado. Literalmente, lo único que podría hacer para hacer eso, ¿vale? El tema de hacer, yo qué sé, uno al pecho o abierto y tal, sería hacer, qué imposible, la verdad. Sería colgarme cual mono, ¿vale? De algún sitio, colgarme boca abajo y tirar hacia mí. Cosa que es inviable, la verdad, porque sería irme al parque, la verdad, sería irme a tomar por saco, sinceramente. Y pues no se puede, la verdad. Dice, ¿cómo? Dice, con esos glúteos bien, ¿cómo? Bien forzados. ¿Cómo que forzados? ¿Qué dice usted? Pero tal cual, ¿no? O sea, gente, lo único que podría hacer para hacer remo al pecho tal y cual, literalmente, sería estar boca abajo, colgado las piernas de algún sitio y empujándose a mí, cosa que es inviable, la verdad. Más que nada porque estoy en el parque, ¿te imaginas? Nada, que va, que va. De hecho, es inviable por el hecho de que. Bueno, pues es inviable, la verdad. Para empezar, si me pongo 3 segundos boca abajo, se me va la sangre a la cabeza muy rápido. Me pongo muy colorado y muy rojo. Y sufro. La verdad. Pero bueno, tengo que decir que es el cuarto día de entrenamiento que llevamos, ¿vale? Voy a hacer una cosita. Y es que la. Pero se ve todo bien, ¿verdad? No se ve lagueado y tal, que estoy renderizando de fondo. Que eso, que es el cuarto día de entrenamiento. Y he pensado una cosita, ¿vale? Me gustaría, porque mucha gente no conoce el tema de que he puesto a entrenar y tal y cual. Me molaría que de aquí a que llevemos una semanita, ¿vale? Que llevemos unos. Pues igual con esta semana, ¿verdad? 5 días, cositas así, ¿vale? A partir de la semana que viene, en lugar de subir los vídeos al canal secundario, los subiré al canal principal, ¿vale? Empezaría, digamos, una nueva rutina en el canal principal, ¿vale? Para así llamar un poco más atención de la gente, bla, 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 y en fin, para que lo sepan, ¿vale? Tienes razón, no va con el tema. Dice, menos de son 4 días seguidos en los que tú me has estado haciendo dudar de mi heterosexualidad. No es malo. Empieza ya que el público se va. Hi in Rama. Dice, ¿cuál es tu peso máximo en press de banca? O sea, en press de banca. No lo sé, no me acuerdo, la verdad. Che, ¿cómo que che? Vale, gente, me pondré ahora musiquita y empezaremos, ¿vale? Estoy tranquilamente. Esto es agua, no es vodka ni es nada, ¿vale? No tiene ningún tipo de nada. Por cierto, me pegué ayer un pedazo de tallón que no me di cuenta hasta que estaba por la noche cenando, me pegué un golpe y me miré la mano y estaba sangrando, la verdad. De hecho, mira, Ari, no eres aprensivo, ¿verdad? Te voy a enviar por WhatsApp, ¿vale? Espero que no seas aprensivo, ¿verdad? Te voy a enviar por WhatsApp la foto que me hice ayer del dedo, ¿vale? Espérate. Y sí, tengo totalmente abandonado el traction, la verdad, fallo mío. Pero no doy abasto entre una cosa y otra. A ver, me has dicho que no, ¿verdad? Que no eres aprensivo, un segundillo. Así te voy a enviar una foto y te vas a ver. A ver. No, no te he puesto nada, ¿no? No, no he puesto nada. Vale, nada, te lo envío sin problema, Ari. Tú eres fuerte, eres argentino, habrás visto este tipo de cosas siempre. Mira eso, Ari. Buf. Me reventó un poquito el dedo, pero nada, nada y menos, no pasa nada, la verdad. Fue simplemente que. Justamente ayer, ¿vale? Cuando estaba moviendo los discos, se cerraron los discos y me pilló el dedo, ¿vale? Y bueno, ahora ya no tengo nada. Bueno, es que no se va a ver un coño, la verdad. Bueno, no se va a ver un culo, ¿vale? Bueno, en el dedo. Vale, tengo un corte, pero simplemente es un entallón.
No se va a ver. No, no se ve un culo porque la cámara no va a enfocarme. No. No, y enfoca el switch. En verdad, sí, claro, si quito la mano, ¿cómo se va a hablar? Quito la mano de Arida, ¿sabes? Pero bueno, ahí se lo pasaba a Ari. Que es de fe de todo eso. Me salió un poco de sangrecita, pero además como que ya estaba, ¿sabes? Como que estaba así una vigina, que se ha hecho una raja. Pero bueno, vamos a ir ya con el entrenamiento, gente. Son el 35, he quitado el Twitch sin querer. Voy de nuevo, aquí lo tenemos. Volvió, let's go. Segundito, a ver si vuelves. A ver, se me ha quedado pillado el móvil. Ahora sí, perfecto. Vale. Tío, ¿qué le pasa al móvil, cojones? ¿Se ve bien, gente? Literalmente veo el móvil. Mira, veo esto de fondo, tío, ¿qué cojones? Ahora, what the fuck. Vale, voy a poner esto aquí. Llevo entrenando hasta el cuarto día seguido, ¿vale? Hice un descanso el miércoles, aunque no fue un descanso. A ver, descanso a nivel muscular, eso sí que es cierto. Pero es que iba a haber puesto la polea, pero al final no puedo, ¿vale? Por lo que ya he explicado en los vídeos anteriores. Por el tema de que no aguanta la pared, tal y cual, no sé qué hacer con eso. Pero bueno, por eso el día de espalda es hoy, viernes, en lugar de ser el martes, ¿vale? Como fue y tal, pero bueno, intentaré que todo sea guay. Ay, vámonos, gente, vamos a hacer las cositas, tío. Y joven, ya no te preocupes. No te preocupes. ¿Tienes más buenas? Sí, tengo de todo un poquito. ¿Vale? Tengo por aquí, bueno, no lo voy a ver, pero bueno. Vamos a empezar primero, venga. Vamos a beber un poquito de agua, tío. Le damos, ¿vale? Agüita. Voy a por música. Para mí, para vosotros no, ¿vale? Me pongo música y empezamos. Voy a por los cascos que no se están, ¿vale? No lo hago. Bueno, más que nada porque es una casa, ¿no? Vale, estamos. ¿Dónde estoy? Vale, todo bien, todo correcto. Vale, gente, voy a ponerme música, o sea, no la vais a escuchar por el tema del copy en Twitch, pero bueno, una pena. Vamos al lío. Ahora empezaré con todo, ¿vale? Ya llegó por la que lloraba, ¿cómo? ¿Qué dice, señora? ¡Señora! ¡Apaga la radio, hombre! ¡Apaga la radio! Espérate, partaco. Vale, esto está listo, me pongo por aquí la musiquita y os voy comentando, ¿vale? Voy a bajar un poco la música. ¿Cuál tenemos puesta? Canciones que te gustan. Literalmente, no tengo ni una lista de reproducción para mi música, no tengo canciones que te gustan, está todo ahí, ¿sabes? Vamos a empezar por... Pa' allá y pa' acá, de Kendo Caponi, Farruko. Perdón, Farruko se ha dado ahora a la música cristiana. Bueno. Vale, gente, vamos a empezar ya con el directo, en este caso con la rutina de entrenamiento. Vamos a ver con qué vamos. Vale, vamos a hacer espalda, ¿vale? Vamos a ir remo a una mano con mancuernas 4 de 10, ¿vale? Este es sencillo, en el banco remo a una mano. Luego iríamos con remo invertido con barra, ¿vale? Remo invertido con nosotros, con barra, ¿vale? Eso todo va a ser de pie. Luego iríamos a pullover, seguramente con la mancuerna, ¿vale? Esto tiene que ser tumbado. Y el último, remo barra 4 de 10, ¿vale? Seguramente está dando voces, pero es porque llevo el casco. Así que venga, vamos a darle al lío. Vale, remo la mano como en cuerna. Vale. Vamos a empezar primero con esta de 5, son 10, es poquito, ¿vale? Pero bueno, para ir empezando está bastante bien. Y para ir cogiendo un poquito la rutina, ¿vale? Así que, vamos al lío. Vamos a empezar primero con la izquierda. Vale, un segundito. Vale, de aquí atrás, ¿vale? Vamos allá, tío. Me echaba a la izquierda. Vale. Tengo aquí las mancuernas. Me cago en 10. Me pongo justamente los discos donde va la pierna. Vale, ahora sí. Vale. A 10, vale, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, 10. Muy bien, un poquito peso. Vale, espalda de los músculos que más me gustan hacer. Es lo que más sufro, pero bueno, me gusta. Vale.
una, este no me voy a ver porque me voy mirando con el otro. Y ahora me molesta el puto disco de la derecha, tío. Vale, 3, 4, 5, 6, 7, vale, espalda recta, ¿verdad? 8, 9, 10, una más. Vale, lo más importante de esto es la espalda recta. Vosotros vais a ser los que me guiéis, ¿vale? Vais a ser mi espejo en ese sentido. Vale. A ver. Vale, al principio diría que voy bien, ¿vale? A nivel de postura. Vale. Se me ha quitado la música, me ha quedado. Cada vez que lo diga directo. Vale. Me he quitado aquí esto. Es que me he puesto todo esto mal, tío. Me cago en 10. Vale. Vale, vamos a subirla ahora. 10 es muy poquito, ¿vale? Tiene igual 10, 11, 12, no sé cómo tiene, ¿vale? Vamos directamente a subirle. Vamos a hacer entrenamiento rápido, porque ayer nos pegamos, creo que fue hora y media de entrenamiento con bíceps tríceps. Y es mucho tiempo, ¿verdad? Vale, vamos directamente. Vale. Voy a hacer una cosa. Me faltan otras. Faltan estas. Vale, como tiene que ser, voy a subirle gradualmente. Vale, vamos a ir 2,5, 2,5. Vale. Voy a ponerle 5, 6, 7. Vale, son 15 ahora, ¿vale? Tenemos 15, hemos pasado de 10 a 15. Vale. O sea, 10 kilos en total a 15, sin contar el peso de la mancuerna como tal, ¿vale? Pero bueno, tampoco voy a empezar a hacer. Vale, ha valido. Hemos alcanzado ya suficiente. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Tengo que tener cuidado con pisar las cosas, tío. Pues tengo el móvil, el cargador, el alargador, mancuernas por los suelos. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fede, tengo más presión en el brazo de apoyo que con el que hago fuerza, tío. Una vez normal, pero que me duele más el brazo que está apoyando que el que está haciendo ejercicio. Vale, subimos de 15 a 20. De 15 a 20, hemos dicho. Vale, sí, está bien, sí. Me faltan... Ah, están aquí. Uah. Vale, pero hay que tener cuidado de que no se vaya para un lado, la verdad. Al quitarlo. Bueno. Vale. Con el izquierdo voy bien, ¿vale? Con el izquierdo voy muy bien. Para que vean los pochos por el derecho. ¿El por qué? Pues el apoyo. Agujetas de ayer. Vale, pero eso no puedo encadenar bíceps tríceps y al día siguiente espalda, ¿vale? Porque en espalda vas a tener mucho de bíceps, ¿vale? Es lo malo. Pero bueno, no nos quedaba otra. Es algo malo porque cargas mucho el músculo, pero bueno. No nos ha quedado otra. Vale. Un poquito de agua. Comentarios mientras. Vale. Ah. Ah.
He llegado, mucho tiempo. Vale, vamos a la tercera. 3 de 10. Vale. Lo dicho, me cargo mucho el de apoyo, tío. No sé si por el entreno, entiendo que sí, de ayer. Sí, creo que me va a venir mejor apoyarme. Vale. Es que así me cargo mucho bajo, igual que el otro. Vale, me cargo mucho. Prefiero tirarlo. Pasa que estoy demasiado bajo, tío. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, es que de aquí está bien, pero es muy abajo, tío. Muy abajo. No sé, muy abajo. Venga. Me voy a ver toda la vida otra vez. Bueno. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Oh. 8, 9, ya, joder, me da mucho brazo apoyo, tío, bastante además. Gracias, Nahuel. Son 20, vale, es una de 20, una mancuerna de 20. Vale, sí, bueno, son. Discos de 5. Son 2 a cada lado. 10 y 10, 20. RM, que es como tal. Me habéis preguntado varios qué es el RM. O sea, entiendo que es como el peso que coges como máximo. Pero no sé qué es exactamente RM. Y de nuevo sé. No sé cuál es el peso máximo que he podido coger aquí. Por ejemplo, no lo sé. Vale, no lo sé. Seguramente 25, 30 en su momento, bueno, ahora lo he dicho, estoy con 20 y estoy asfixiado, pero más que nada por el de apoyo. Oh, coño, te he asfixiado, ¿eh? Ah, vale, vamos a por la cuarta. Me da una cosa, que se me vea el calzoncillo, tío. Tal cual, ¿eh? No voy a subirle, ¿vale, gente? No voy a subirle. Con el izquierdo voy bien. Pero luego, a la hora de apoyarlo, voy fatal con el derecho. Tiro demasiado y no me gusta. Aunque sí que es muy bueno, ¿vale? Porque concentras mucho el dorsal como tal, encima de una mano, es muy bueno. Vale. Una, dos, tres. Con el melón. Cuatro. Lástima que casi no me paso por cinco, los directos porque voy a la escuela. Seis. Pero cuando se puede me la paso. Oh, se te quiere. Melón. Siete. Ocho. Oh, nueve. Ah, diez. Oh, vale. Oh.
Vale. Estoy reventada, gente. Creo que toca ahora pullover, creo. Oh, no. Creo que va a tocar un remo invertido, creo, ¿eh? Vale, a ver qué toca. A ver. Perdón, gracias Lanex por la suscripción, tío. Gracias. Vale. Remo invertido con barra. Perdón, si saltan suscripciones y no digo nada, es porque no las escucho, ¿vale? Estoy... Bueno, no tenéis que usar los cascos puestos. O yo, no tengo el altavoz puesto. Vale, vamos a ir a barra. Es invertido, si no recuerdo mal. Sí. Vale. Lo pones aquí para que no me incomode mucho. Mucho cuidado. Madre mía, vale. Segundo. No voy a apoyarme mucho en el auto por si acaso. Vale. Coño, ¿cómo me siento? Che, le voy a la coña, ¿no? Vale, invertido, ¿vale? Sería... Oh, me ha destrozado la espalda, ¿verdad? Me ha destrozado la espalda. Vale, sería... Sí, vais a pillar culete. Sería aquí, ¿verdad? Más abajo. Va a ser más abajo, va a ser esta espalda, tío. A ver. Vale. Oh, vale, a ver. Las manos es al revés, son distintos. Son distintos agarres, diferentes. Vale. Eso es diferente. Qué lindo tu pelo, la verdad que sí. Vale, llevo entrenando desde hace muchos años. Pero he vuelto hace unos pocos días. Es decir, he vuelto hace... Este es el cuarto entrenamiento que hago. Después de octubre, unos 5 meses sin hacer nada. Y antes de octubre iba un par de veces al gimnasio, al mes, etc. Por, no sé, por cabezonería y poco más, pero otra cosa. Y lo he dicho, el tema de los agarres es diferente, ¿vale? Es diferente hacerlo así que hacerlo así, ¿vale? Es distinto. Vale, ¿qué peso le metemos? No sé qué peso meter, la verdad. Voy a meterle... Joder, no sé qué meterle. Tengo que coger esto. Vale, voy a quitar esto. Joder, coño. Qué ortopédico todo, cojones. Que no quiero ponerme al revés. Que me veis el culo. Vale. Pues sí, me voy a dejar el culo. Vale. Otra vez me he desatado los cordones, tío. Vale, es muy poquito, pero bueno, que me voy a hacer daño a la espalda. La lumbar. Vale. Sí, como dice Nacho, está el supino. ¿Cómo es el otro? ¿Supino y qué más? Prona. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vamos a ir con el invertido igualmente. Lo que me perjudica, perdón, lo que me preocupa, es la postura. Joder, se me engancha puta. Ahí mejor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es muy poquito peso. Uf, muy poco. Me duele más que nada lumbares, gente, más que nada. No estoy acostumbrado a estar así.
¿Sabes? Es raro. Oh. Vale. Yo siempre hago con el tronco más inclinado. Más hacia abajo, así. Sí, la verdad es que sí. Sí. Oh. Sí, voy a inclinarme más. Por eso, al no tener un espejo, necesito que vosotros me hagáis la referencia. Porque hace más ejercicios que hace mucho que no hago. Porque este, por ejemplo, soy más de hacerlo en poleas, ¿vale? O en máquinas como tal. Vale. Creo que tengo aquí, tío, a la máquina. Vale. Uno más. Pero sufro mucho, de espalda. No, las lumbares están rotas, tío. Pero bueno, así es esto, sufrimiento. Vale, me he ido esta canción. Mamacita, de la que hay piscina ahora. Vale, hemos empezado, hay 35. Llevamos unos 25 más o menos. Mucho tiempo, ¿no? Para dos ejercicios nomás. Gente, os vemos para el chat o me va a mí mal. Vale, me va a mí mal. Vale. No sé qué le pasa al móvil. Creo que puede ser por el tema internet, no lo sé. O por cobertura, no lo sé. Porque hasta que no le doy no se recarga el chat. Dice, yo en mi gym, como no había casi máquinas, era todo con mancuernas. Así que en cuanto a técnicas se puede decir que controlo. Pero aún así me quiero cambiar a uno que esté completito. Yo en el gimnasio al que iba, a la Acrópolis, era bastante completo, tenía de todo. Vale, entonces podías elegir todo lo que te dé la gana. Podías hacer el mismo ejercicio, tanto con mancuernas, con poleas, máquinas. Estaba bastante bien, la verdad. Pero el tema de las piernas. Tía, la rodilla como me. Como me suena, tú. ¿Ves? Sí, no sé qué le pasa, tengo que estar yo recargando el esto. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, en cuanto a separación, le estoy haciendo así, como blanco, ¿vale? Rodilla recta, pero que no puedo más pequeño. Vale, vamos a hacer la última aquí. No sube de peso, ¿vale, gente? Vale. Inclinamos un poquito. No va el culo que se me hace, tú. No, mire, guarros. 4. 5. Venga. Un par más. Joder, las rodillas, tío. ¿Por qué estoy haciendo mal algo? Me duelen muchísimas rodillas, tío. Vale, tercer ejercicio, pullover, ¿vale? Este me gusta bastante. Oh, me voy a poner esta queda. Pues sí, no sé si me pega algún golpe, no lo sé, gente. ¿Me pega algún golpe a la rodilla o algo? Me duele, tío, a la izquierda. Vale, pullover, ¿con cuánto lo hacemos? Vamos a hacer directamente con la de 20, ¿vale? Porque el pullover puede tirar bastante de peso. Vale, voy a quitarle el peso a estas de aquí. Me pego con los porrazos con las cosas, tío. Dice, hay diferencias entre usar máquinas o utilizar pesas libres, mancuernas, barras, etc. Las máquinas suelen acomodar la postura casi de manera automática, mientras que los pesos libres requieren la corrección y el mantenimiento de la postura. Sí. A mí, por ejemplo, hay ciertas cosas que me mola más hacerlo guiado, es decir, en máquinas y tal,
que en peso libre. Por ejemplo, tema pecho, casi normal, me mola más hacer pecho libre, ¿vale? Con mancuerna, con polea, aunque las poleas te ayudan, por así decirlo, a hacerlo con máquina. Sin embargo, hombros, me mola muchísimo hacerlo siempre en poleas, siempre. Vale, además un ejercicio muy chulo de hombro, que es el de coges una polea aquí, ¿vale? La coges invertida, es decir, esta barra o esta polea va hacia allí, luego coges esta de aquí, ¿vale? Y lo que haces ahora, como se te va a cruzar, ¿vale? Porque cada uno tira para su lado, es aquí, ¿vale? Así metes el hombro trasero, bueno, la parte posterior del hombro, y es muy buena. Para mí es de lo más, de lo mejorcito. Nada, me voy cortando con las cosas, tío. Vale. ¿Por qué soplas? Se llama respirar. Y a no ser que seas un vampiro, todos lo hacemos. Vale, voy a meterme... Hostias. También es cierto que como no me escucho, tengo que, no sé, hablo más alto. Y supongo que respiro más fuerte, la verdad, porque no me escucho. Vale. Cuidadito ahora. Vale. Ay, que verdad. Ha sido mental yo la mano igual que. Vale, este y aquí. Vale. Aquí. Atrás, ¿vale? Aquí se va a ver la panzota. Vale, voy a quedar esto aquí, voy a quedar todo del médico si acaso. Y espero no matarme. Hay que tener cuidado porque en el gimnasio, el juego de mancuernas que yo usaba, no tenía el pico, ¿vale? Eran lisas, ¿vale? Porque eran mancuernas fijas, no podías variar el peso. ¿Qué pasa? Que ahora estoy acostumbrado a ponerme esta y me voy a clavar esto en todo el, ¿sabes? Mucho cuidadito. Está bien puesto, ¿verdad? Vale. Esto hay que tener mucho cuidado, gente. Se puede caer en toda la cara, tú. Vale, esperemos que esto aguante, ¿eh? Se me puede caer en toda la cara, tú. Vale. Por si acaso voy a girar un poco la cabeza. Así que... quieto, parado. Que descansa aquí tranquilamente. Vale. Vale. Joder, tenemos miedo, gente. Porque no se me cayera el disco a la cabeza que otra cosa, ¿verdad? Porque agarro de uno, pero el otro está libre. Y confiar en algo que seguramente ha hecho un chino y la gente lo ha comprado por el menor precio, para que nosotros costara lo menos posible, pues no es lo mejor, la verdad. Igualmente, si se me cae, puedo denunciar de caso. Pero esperemos que no, la verdad. Vale, mira el móvil por si acaso, tema técnica. Vale. Gente, me pongo rojo, pero es por la... No sé que si tengo la sangre muy fluida, no sé qué pasa, pero en la que estoy un poco boca abajo me pongo ya colorado. ¿No hidratas? Sí. Pero estás tú con lo que me ha costado meterme aquí, que voy a por agua, la verdad. ¿Este ejercicio no es más de pecho? No, de hecho, si te das cuenta, al hacerlo, a ver, pues tocas pecho, ¿vale? Pero si te das cuenta, tocas las aletas, ¿vale? De hecho, te vas a dar cuenta en cuanto, pues eso, ¿verdad? Cuanto lo hagas. Venga, vamos al siguiente.
Voy a quitar aquí el modelo por si acaso. Vale, sigue esto bien, ¿verdad? Vale. Guau, qué poco me fío, tío. La tercera, si no recuerdo mal. Ya, bueno, si se me cae, el tenido tiene las gafas, bueno, igual me pega más. En fin. Dice, Caramelo, hago atletismo desde hace 3 años y empecé en el gimnasio hace, bueno, la semana pasada, soy muy flaco. ¿Qué me recomiendas? Quiero muscular un poco. Pues te recomiendo ir al gimnasio. Porque no sé, no me metas así como los típicos. O las típicas que se piensa que para hacer pesas se va a poner fuerte de un día para otro. Yo la tengo confundida, se piensa que va al gimnasio y hace 3 pesas y en un mes ya está. Para el lobby. Esto es una maratón, amigo, esto es seguir, que parece que no está dando su fruto, hay que seguir. Y por todo, el tema de las lentillas, hoy he ido ya con las lentillas nuevas, ¿vale? Porque las que tenía ahora eran de hace, pues, 3-4 años, la verdad. Sí, eran de un mes, pero era en un blister cerrado, que tenía para izquierda y derecha un blister cerrado. Y fue hace un par de semanas a que me dieran las lentillas nuevas y son diarias. Son para, bueno, son 30 y 30. Y pues se supone que es eso, como salgo con las lentillas los fines si acaso, pues va a durarme bastante. Vale, vamos a poner el tercero. A que lo sufre este, Vale. Es que me serviría mucho el. Al acabar, dejarlo directamente. Pero en este ejercicio vais a notarlo mucho aquí. Las paletas. Aunque ahora mismo mis paletas son más costillas de cerdo, la verdad. Porque otra cosa. Oh. Vale. Uy, cada vez me pesa más y me cago en 10. Vale. Vale, acabo de clavar todo el agarre, tú. Qué pereza, gente. Joder. Mira que me gusta el ejercicio, pero qué pereza, tío. Y me gusta porque me hace sufrir. Y me hace sufrir y luego tengo bastante agujeta. Y entonces me gusta. Es como un dolor bonito, como digo yo. Madre mía, como me clavaste en el pecho, como un vampiro, Vale.
Tiro la cabeza por si me cae, ¿vale? Ay. Una última. Vale. Joder. Vale. Pues que no me sale de aquí, la verdad. Paso, con lo que tardo en meterme. Vale, llevamos 3 de 4. Una última y pasamos al siguiente ejercicio, que va a ser el último. De pecho, lo he dicho, me hubiera gustado hacer remo al pecho, pero inviable. No se ve nada si hago esto. No, vale. No se ve nada, ¿no? Estupendo. Vale. Voy a hacer dos más, Último. Joder, tío, vaya por culo ejercicio, coño. Vaya por culo ejercicio, tío. Vale. Me he pegado unos porrazos por todos lados, me he pegado aquí un golpe. No lo he dejado, pero me tengo aquí. Luego por aquí. Aquí se me ha un poquito. De haber hecho así sin querer, me he raspado con esto. Aquí me pillé con los discos ayer. Vamos, si me voy a poner fuerte, nada más que va a ser porrazo, me cago en 10. Joder. Vale, vamos al último. Se ha quitado. No, ¿por qué no sale aquí? Ahora, vale. No me salía esto. Vale. Vamos a poner el cuarto ejercicio, que sería remo en barra. Vamos a hacerlo. Que también es un poco de tontería, la verdad. Pero tampoco podemos hacer muchos más. Porque va a decir. O sea, iba a hacer remo en barra. Pero en lugar de invertido, es normal, ¿vale? Agarre normal. Pero bueno. Ay, me ha salido mucho, coño. Vale. Estoy sudando, tío. De normal no suelo sudar nada, Pero no sé. Será que sale noche y estoy quemando alcohol, la verdad. A saber. Estoy cansado. Vale. Vamos a ir. Joder, qué pereza pelota de los discos, tío. Vale, vamos a hacer remo con barra igual que antes, solo que en vez de invertido, normal, ¿vale? El agarre va a ser normal. Vale. Ahora bien, ¿le voy a meter de peso? Obviamente. ¿Le voy a meter? Pues no lo sé, la verdad. Lo dudo enormemente. Vale. Vale, sería desde aquí. Un poquito más. Una. Vale. Sería meterle dos de cinco. Necesitamos de dos de cinco. De la pena.
Vale. ¿El agua? No me levanta para la sala, ¿verdad? Vale, la máquina de 4 de 10, ¿vale? Y es que otro no puedo hacer, estoy pensando otro más para la espalda, pero no se me ocurre ninguno más, la verdad. A ver, voy a leeros. Vale, pronación, invertido, supinación. No se me va a quedar, la verdad. O sea, te digo, no se me va a quedar. La pronación y supinación. Lo agradezco. Supino. ¿Y cómo es? No sé, la verdad. Bueno, vamos al lío. Me he hecho yo en el... el dedo gordo. Vale. Un poco bien los pies. Vale, inclinamos un poquito. Supino. Gracias, Nahuel, muchas gracias, tío. Bueno, yo digo normal, ¿vale? Uf. Este, no sé. Lo noto, sí, pero noto mucho más este. El porqué, no sé, diferente músculo, yo que sé, tío. Madre mía, gente, comí pasta. Me he hecho unos macarrones con nata, con bacon. Pero me he echado muchísimo, tío. O sea, me he echado dos puñaditos. Me ha sobrado un montón. Bueno, me habrá sobrado pues algo menos de la mitad. Así que para la próxima vez, nada más que me he hecho un puño de macarrones, tú. Vale. Y antebrazo vas a hacer... no lo creo, gente, no lo creo. Porque lo tengo bastante cargado. Y antebrazo, en ese caso, lo suelo hacer una vez a la semana. Debería haberlo hecho ayer con bíceps tríceps, pero como tenía muy bien cargado, yo creo que lo haga, ¿vale? ¿Por qué no vas al gimnasio? Lo he dicho de cada directo. Me es más cómodo hacerlo desde casa. Pierdo menos tiempo y por desgracia en mi vida el tiempo es demasiado importante, la verdad. Así que intento no perderlo demasiado. Y ya suelo perder una media horita de ida, otra media de vuelta. Aunque no sea media hora, sean 20 de ida y de vuelta. Muchas gracias. Venga, última, o sea, última, no, segunda. No se me carga el esto, tío. El por qué no lo sé. No se me carga, tío. Tengo, no se me carga el chat, tío. Tengo que estar yo. Instructor, no hace falta, gente. Si lo que me hace falta es pillar rutina. Vale. Los ejercicios, saberlo, sé hacer. Lo que tengo que hacer es que el cuerpo se acostumbre a como las hacía, sin más. Porque yo puedo saber, vale, espalda recta, culo para afuera, pecho para adelante. Perfecto, ahora, ¿cómo lo hago? Así, a ver. Hay que acostumbrar al cuerpo a hacer las cosas bien. Y la verdad es que no me va a ayudar ningún tuto. Mañana seguramente haga piernas, ¿vale, gente? Seguramente, ¿vale? Seguramente. Y no tomo ni creatina ni proteína, nada, de momento, ¿vale? Voy a esperar a un par de semanitas a que el cuerpo se asimile el entrenamiento.
Y luego ya le metemos ese plus. Puede ser una tontería, seguramente, pero quiero que el cuerpo primero se acostumbre a hacer las cosas bien y luego le damos suplemento. Ahora solo te falta la dieta. Dieta no creo que haga. Debería, sí. ¿La voy a hacer? No. Nunca he hecho dieta, nunca. Soy de masa cabezón. Si antes tuve un cuerpo bonito sin hacer ningún tipo de dieta, ahora pienso que lo voy a hacer exactamente igual. Es malo porque ya tengo una edad, la edad que tenía antes pues era más joven, tal y cual, aunque ya se hace unos cuantos años, da igual. La edad se nota. Y el cuerpo no hace lo mismo. El cuerpo se oxida. Vale. Hemos hecho dos, creo. Se me ve nanito, gente. Me estoy viendo la cámara. Se me ve nanito sentado. Vale. ¿Qué planificación se me estás siguiendo? De momento ninguna, ¿vale? Por problemas de maquinaria, vamos a llamarlo así. A partir de la semana que viene, lunes pecho, martes espalda, miércoles... miércoles hombro, jueves debería ser piernas y viernes bíceps tríceps, debería, ¿vale? Lunes pecho, martes espalda, hombros, piernas, bíceps tríceps. Si alguno de esos días no lo hago por lo que sea, el sábado es el complementario. O el suplementario. Sí, tal cual, dice. No hay que hacer dieta, hay que tener buenos hábitos alimenticios. Complementario, dice. Si no te vuelves loco, ya. Encima de que estás quemando al cuerpo, estás llevando a un límite. Si encima ya no te puedes disfrutar ni la puta comida, ya me irás tú, ¿sabes? Tengo a la izquierda, la tengo que reventar la rodilla, ¿eh? No sé si me pega algún porrazo, porque soy una persona que cuando está con la música me pego hostias, no me entero, tío. Como no escucho el porrazo, no siento el dolor, soy así. Vámonos. Una más, o sea, dos más. Nueve. Vale. ¿Qué coñazo? No sé por qué no se me carga el móvil, tío. O sea, tengo que darle para que me cargue el chat, tío. Oh. No, pero gente, estoy cansado. Vale, quedaría una última. Y luego ya no sé qué hacer, la verdad. O sea, no sé qué más ejercicio hacer. ¿Alguna recomendación para la espalda con lo que tengo aquí? Estoy cansado de ir matando la espalda. Oh. Me han hecho el pullover, que me ha reventado, la verdad. Bastante. Pero bueno, juego que fresquito. Mucho realidad, ¿no? Bueno. No, eso me corto, tío. Vale. 16 haciendo pecho bíceps, espalda tríceps, piernas hombros y full body. Full body te refieres a haces super series y tal. Un poquito de circuito con todo. Claro, 4 veces por semana, vale. Trapecio es que ya hice con hombros, entonces por eso no. Lo suyo sería hacer lumbares, el caso. No tengo. Es inviable hacer lumbares al menos con lo que tengo. ¿Por qué? Lumbares es, te tumbas en. Bueno. Engancha las piernas a algún lado, ¿vale? Y bajas y hacia arriba, ¿vale? Para que fortalezca las lumbares. O sea, esto tiene que ser obviamente apoyado en un banco, ¿vale? Y tienes que estar directamente así, de aquí hacia arriba. A ver, como tal se podría hacer. Sí, la verdad es que se podría hacer, la verdad. Sí, se podría. Un remo unilateral. Hemos hecho una mano al principio. ¿Te refieres a eso? Mira el tríceps, tu pobrecito. ¿Cómo se carga?
¡Bárbaro, cielo que ya! Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Este es un nueve. Diez. Dos más, ¿vale? Y que terminamos. Una. ¡Ah! Vale. Claro. Pasa que esto va a ser un poco extraño, gente. El tema de hacer lumbares o espalda baja, como tú dices, es raro. Porque sería totalmente quieto en algún lado, piernas quietas, y bajar, y subir, ¿vale? Y estirar, o sea, bueno, y apretar. ¿Para qué? Uy, coño, la caja. Para que tires justamente de lumbares, ¿vale? ¡Oh, madre mía! ¡Oh! Sí, es bastante complicado. A ver, daño a columna no. Aquí no voy a hacer daño a columna. Bueno, sí, porque tengo que estar totalmente recto. Hostia, no, lo que me haga daño es las piernas. Porque aquí, tiro. Y no, a ver, se nota, gente, se nota, ¿eh? Me estaba tocando, gente, aquí atrás, por la espalda. Pero tengo fría. Ah, mi teoría, no sé si es cierto, yo diré que sí. De normal, el músculo está caliente y la grasa está fría. Diré que es así. Ahora mismo yo lo que tengo son muchas cartucheras, ¿vale? Espérate, ya hemos terminado aquí. Entonces, lo que tengo son muchas cartucheras. Tengo muchas cartucheras. Esto habría que quitarlo. Para que se haga el triángulo. El triángulo, vaya. Un triangulito de otra vida, vaya. Se llama Buenos Días Ejercicio. Puedes probar solo con la barra. ¿Cómo? Ah, pues mira, ese es bueno. Dice, mira, solo, me has dicho, dice, hay un sitio que se llama Superman. Tumbado en el suelo, búscalo y verás. Sí, de hecho, me lo he imaginado. Sería tumbarse. Bueno, a ver, imagínate que estoy tumbado, ¿vale? Y hacia atrás, ¿vale? Tanto con el pecho como con piernas. Para tirar. Uf, es que haría así, pero no soy capaz, ¿vale? Para tirar, sí, justamente de lumbares. Sí. Vale, gente, para hemos acabado. ¿Qué tiempo llevamos? ¿En qué cuánto tiempo llevamos directo? ¿Lo podéis comentar? Bebo mucha agua, tío. Vale, una hora. Vale, pues hemos hecho el entrenamiento en 50 minutos igual, 45, así que bastante bien. Entrenamiento principio fin quitado de de espalda. Joder, el cuerpo, tío, nada que sabe que ha terminado. Se relaja, tío. Me cago en 10.